tengo nada de conocimiento de eso, de lo que pasó, por qué motivo, porque yo me levanto temprano y todos los días yo le tiro a ella una nota de voz. Y esta madrugada yo la estuve llamando y el teléfono no me lo cogía. Entonces yo trabajo en la escuela, entonces cuando estoy ahí, le digo, mami, ¿qué pasa? Ya me asoy. Y cuando me estoy desayunando, que me dice la sobrina mía, tío mío, que mami se mató. Ese plato yo no supe dónde lo tiré. No tengo conocimiento de nada de lo ¿Cómo lo hizo? ¿Qué utilizó para hacerlo? A una pistola. ¿De quién era la pistola? La pistola no tengo conocimiento de quién era. Que sepan ustedes qué tipo de problema tenía ella que la pudo motivar a cometer este hecho. Bueno, que yo sepa, ella me explicó un problema que tenía, entonces yo se lo resolví económicamente. Y le digo, yo si tú decís mía, avíseme, porque por eso es que bueno, la persona dialogue con los demás, antes de cometer un error y así. Entonces ya lo hizo, no tengo más idea de nada. ¿A qué hora más o menos pasó el hecho? No le sé decir, me enteramos esta mañana cuando partieron una paisana por ahí, pero no tengo conocimiento de más nada. No tenemos palabra, porque la mamá, ella me ayuda en mi casa y cuando fue que me dijeron eso, yo no lo creía. No lo creía porque ella fue y me barrió el patio, me ayudó y cogió para acá. Cuando fue donde ella trabajaba a preguntar que si no había ido, le dijeron que ella no había llegado y vino a ver lo que pasaba. Y le encontró ahí, dice que ella se le tiró y hasta agarró dique la alma de fuego. Cosa que uno... Te digo que no tengo palabras para decir. Un nieto que yo tengo, he esposado muchísimo con ella. Y ella decía que ella era un hombre, porque ella tenía una fuerza, mira, que cuando agarraba a uno, lo quería me regalar. ¿Qué edad más o menos tenía ella? Yo no me doy cuenta. ¿No? ¿Cómo se sienten ustedes con esta madre? Ay, mi amor. Ya tú sabes, destrozado. Realmente es muy devastadora, puesto a que era una persona muy joven todavía. Y no se conocía que debía lío ni nada. Y era muy buena con todo.